Good afternoon and welcome to 3 o'clock with SAC. Give me a second while I welcome our Spanish speaking neighbors. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy, hoy a las 3 p.m. con SAC. Si quieren acceso al programa en español, por favor marquen el número que aparece en pantalla, que es 425-436-6200. Cuando le contestan la llamada, por favor comparten el clave o el contraseña que es 627-682. Buenas tardes, soy Tammy Rivera, directora ejecutiva de SAC. Estamos aquí siempre como antes. Comunícase con nosotros, 414-672-8090 o correo electrónico soc.milwaukee.org -soc Tenemos una página en dedicada a recursos y acciones que pueden tomar todos nuestros empleados están aquí esperando para contestar sus preguntas y para ayudarle a navegar todo durante ese tiempo difícil esperamos vernos pronto cara a cara y por lo mientras estamos aquí tenemos unos Invitados muy especiales estos días que vienen y queremos ver a ustedes ya para mañana cuando vamos a tener al doctor Keith Hosley. Él va a compartir los planes de las escuelas públicas de Milwaukee y cuáles son los siguientes pasos para la elección de la, del referendo que por cual votamos en la elección de la primavera. Así que hay que recordarles que cada día entregamos un certificado de regalos. Solo necesitamos un poco de su información y usted solo nos, nos deja saber si el programa le ayudó. y Usted puede a encontrar el enlace en nuestros comentarios tarda como cinco minutos nada más. a nosotros nos ayuda porque la información nos ayuda a tener un mejor programa. eso nos ayuda también porque lo compartimos con nuestros patronizadores. entonces. Es también una ayuda para ustedes. Ahora mismo es un poco difícil la cosa y entonces también ayuda a los negocios porque son negocios que han apoyado a SAC y que están haciendo buenas obras. Con eso vamos a empezar uh, antes de un descargo de responsabilidad. La meta que nosotros tenemos es para ofrecer un lugar seguro para compartir sus pensamientos, pero necesito decir que las opiniones compartidos aquí no necesariamente son los de Zack. Con eso, vamos a empezar con nuestro gobernador teniente Mandela Barnes. Bienvenidos. Gusto en verlo. Verla ya hace tiempo. Sí, mucho tiempo pero quiero darle las gracias por la invitación y tener este programa para mantener a todos informados hay que organizar ahora porque si no no vamos a, a, a saber lo que tenemos que hacer así que gracias a usted y a sus empleados asegurando que SAC está disponible y pues vamos a empezar. Como dijo Tammy, gobernador teniente Barnes, gracias a ustedes. Una cosa que quiero mencionar, y eh, yo sé que muchos están pensando en eso, es la democracia y el derecho de votar. Vamos a hablar de la elección. Todos me están preguntando de eso es un tema en casi todas las entrevistas. toda la gente, pues, quiere hablar de eso. entonces, fue una tragedia, de verdad, yo creo. lo que sucedió y cómo sucedió, pero también mostró la necesidad de, de mejorar la elección, porque no hay tiempo más importante ahora pueden ver. Las consecuencias. Desafortunadamente, hemos tenido líderes que no están haciendo todo lo que pueden, que pusieron a un lado la salud de la gente y pensaron más en su carrera o en los números o, o los, los comentarios en las redes sociales. Y desafortunadamente, vemos eso. Cuando vemos a 100 mil vidas que perdieron en los Estados Unidos y, y ahí está la ciencia, ahí estaban los avisos y nuestro presidente dijo que era una broma y ahora mira la situación en que estamos. Un desastre hablando de la economía uh, y nuestro programa de cuidado médico. Entonces muchos están expuestos desafortunadamente y en medio de todo eso también tuvimos a líderes que decidieron no votar para apoyar lo único que ofrecieron y yo entiendo que la gente vota que no pero es importante entender por qué y tener alternativa y eso no era el caso es lo mismo, desafortunadamente, con la legislación que decidió no trabajar con nosotros. Ahora que estamos empujando a Wisconsin, estamos haciendo todo lo que podemos para luchar contra el virus, pero también estamos pensando qué queremos que pase cuando termina todo eso. En el <coughs> tribunal estaban pensando. ¿Cómo vamos a salvar las vidas? Ya el orden de quedarse en casa funcionó. Podemos haber perdido más que 300,000 mil personas, más de lo que hemos perdido, si no había el orden de quedarnos en casa. Muy decepcionado a mí y a todos que el, el tribunal decidió rechazar el orden para quedarnos en casa. Yo sé que es fácil a veces decir. Mi voz no cuenta. Pero es importante entender que las decisiones que están hechas, hay que hablar con su gobierno, porque el trabajo del gobierno es proteger a la gente. Entonces, esos líderes, así es como se quedan en su lugar, se hacen que otros se sientan que no tienen poder. Y por eso nos organizamos. Hay que hay que ver cuáles son las prioridades como el poder de votar, especialmente los afroamericanos, los hispanos, pues nos dijeron que no nos importa, si no pueden llegar, entonces ni modo, si pidieron su boleto al último momento, estaban esperando horas en las filas para votar en medio de un pandémico, quiere decir su vida estaba en riesgo, los trabajadores su vida estaba en riesgo. Es de verdad, en, en, serio, en sitios, algunos sitios había lluvia y granizo y, y algunos llegaron y no tuvieron la identificación y no lograron votar. Pero la, la gente todavía estaba buscando manera de tener su testigo, tomaron el tiempo para ir a su sitio de votación. Y aunque lo hicieron, no quiere decir que es correcto que tuvieron que hacer todo eso. Y de nuevo, aunque lo hicieron, no quiere decir que eso era justo. Solamente para votar, no, no era, no era justo. Yo quiero que todos escuchando quieran saber, que, que saben ustedes que estamos haciendo todo en nuestro poder para asegurar que no vuelve a suceder algo como la elección de, de la primavera. Vimos que... Hicieron todo lo que podían hacer, pero vimos en condados en Wisconsin que tuvieron que gastar mucho dinero para hacer la elección, porque la legislación dijo que tuvieron que hacerlo. Y entonces vamos a seguir trabajando para tener uh, un lugar seguro para votar en agosto y en noviembre. Entonces, la comisión de la elección, es, se va a poner tres millones de dólares para los cobros que van a ocurrir durante el, la siguiente elección. Entonces, vamos a utilizar ese dinero para planificar y estar listos. Y después de que 62 de los votos, de los votos en Wisconsin eran hechos por correo, esperamos tener doble los, los votos por correo. Queremos evitar eso de prisa al último momento y queremos pedir a la comisión de la elección para pagar por los boletos ausentes por lo que queda del 2020. Así que pueden empezar de antemano para todos que están registrados. Oh, y también para mandar las solicitudes. Pero sitios como la ciudad de Milwaukee ya empezó a hacer eso. Y es importante saber que hay gente que aún está luchando para la democracia. Y así podemos ir a votar. Desde que el comité, uno de los comités fue eliminado, que eso fue hecho de ciertas personas y hemos visto algunos cambios, pero estamos agradecidos que poco a poco están juntando. Ayer hablaron de 4.1 millones de dólares para cobros acerca de la elección y votaron también, muy importante, para mejorar el proceso de las solicitudes para los boletos ausentes. Ahora, la administración está pidiendo que se manden los boletos, no solamente para los que están registrados, pero a todos. Pero rechazaron esa idea y entonces eso el, el Estado va a tener que pagar más dinero. Entonces queremos que mandan directamente a todos registrados para votar por lo menos ese año. Sabemos que esa es la manera más segura para votar. En, entonces, mandar la solicitud es un paso muy importante. Necesitamos entender que ya necesitan pedir sus boletos ya. Así que no solamente recibir una solicitud pero también necesitan saber las personas que mudaron. Entonces, esas personas no van a ser incluidos. Lo que queremos es que todos que están elegibles que vayan a MyVote W y aquí lo vamos a poner en los comentarios myvote en inglés punto, w -I punto G o v para asegurar que está registrado para votar así para la elección de noviembre ya está en la computadora en cuanto terminamos aquí hay que hacerlo de una vez para no hacerlo a rato en la última elección también había problemas que la gente no sabía en Muchas personas en el área de Fax Valley fue dejado en la oficina de correo y nunca fue contado en, porque sucedió al último minuto. Para mejorar seguridad, están dispuestos a gastar ese dinero para poner códigos en cada boleto para ver exactamente dónde está su boleto en el proceso y para asegurarse que se cuenta su voto. También sabemos que por correo es la manera más segura para votar ahora y vamos a hacer todo lo que podemos para que no pierdan su derecho para votar, no solamente durante el pandémico, pero en adelante. Necesitamos a cada quien que se cuenta su voto y también el voto de sus familiares, sus amigos. O sea, estamos ya con personas que qu quieren luchar contra nosotros para hacerlo más difícil para votar. Y ese estado solo se va a mejorar con sus votos. También si puedo actualizarlos acerca del salud público y cómo estamos buscando maneras de hacer más pruebas y para re recuperar. Yo sé que muchas partes del estado ya quieren volver a abrir, pero muchas partes del estado está sufriendo, especialmente Milwaukee, en el lado sur de Milwaukee. Ya ustedes saben, hace dos semanas tuvimos un orden de quedarnos en casa y lo que necesitamos... Oh, perdón, eh, sabía que quedarnos en casa y, y evitar que la gente se junte, pues eso estaba funcionando, pero desafortunadamente un grupo, ese mismo grupo, tomó una decisión irresponsable y ahora nuestro estado quedó sin ningún orden. Y ahora es cuando intentamos de poner... Otro orden por todo el estado, pues también se rechazó. Había silencio. Ahora estamos bajo el plan de uh, hacia adelante Milwaukee, Moving Forward Milwaukee, pero yo estoy preocupado del aumento en los casos y, y la hospitalización. Yo sé que los oficiales están pendientes antes de seguir a la siguiente etapa, pero yo creo que abrir. Todo de nuevo está pasando demasiado temprano. Hemos visto más de 500 mil muertes. Antes de esa última reunión, estuvimos cumpliendo cinco de los seis requisitos para parar, pero ahora estamos a los tres, bajamos de cinco a tres. Ahora los casos reportados ha aumentado. Ahora los hospitales pueden confirmar que pueden cuidar a todos que se enferman y los hospitales están confirmando que están haciendo pruebas a todos que tengan síntomas. Eso es lo que cumplimos, pero lo que no estamos cumpliendo es que el número va bajando de casos reportados y también el porcentaje total de pruebas positivas bajando. También la, los números de los trabajadores de cuidado médico uh, que tengan menos pruebas positivas. Eso no está pasando, va aumentando. Y no estamos en un lugar seguro todavía. Entonces, de todos los efectos que el virus tiene en nosotros, aunque no importa si es afroamericano o hispano, Uh, los afroamericanos son 20% de todos los casos y 27% por todos los casos de muerte. Ya para los latinos estamos viendo un aumento, la población eh, casi igual de la comunidad afroamericana. Pero lo, el efecto quiere decir que la comunidad latina... Son 33% de los casos positivos en Wisconsin y mucho del aumento es debido a que regresan a trabajo demasiado temprano o que estaban trabando, trabajando todo ese tiempo y ahora en el trabajo hay más gente. También hay <coughs> um, falta de información, o sea, solamente porque salió negativa su prueba hoy, no quiere decir que para mañana no se puede enfermar. Hay que poner sus mascarillas, hay que quedarse en casa cuando se puede. Entonces, ya hemos estado peleando con eso por mucho tiempo. No es la primera vez que vemos esas dificultades para los uh, afroamericanos y los hispanos. Esos efectos no son las consecuencias de individuales, sino del sistema y las policías cuál se pone en peligro las comunidades de color. O sea, estamos hablando de algo tan sencillo como poner una carretera en la comunidad y se empeora la calidad del aire que estamos respirando. Ahora estamos viendo lo mismo con coronavirus. Por lo mientras, la habilidad de, de tener distancia... Ahora que la enfermedad está regando mucho, es más difícil porque tenemos casas donde están viviendo muchas personas. Yo tengo tiempo trabajando para romper esas barreras. Especialmente ahora que estamos juntando y viendo eso, igualdad es lo que necesitamos. Necesitamos igualdad en cada decisión, no importa si es un pandémico. Otra cosa, cada niño debe tener el derecho de un ambiente limpio. Y desafortunadamente, hay ciertas personas que no creen lo mismo. Especialmente para con todos los cambios que van pasando con el pandémico. Ya estamos dando todos los recursos a la comunidad, ya hace tiempo con el Departamento de Servicios de Salud y la Guardia Nacional. Tenemos centros de salud, ya cinco para hacer centros de, de pruebas. Ah, el centro de humos en el lado sur, Brown County también, donde está creciendo demasiado debido a las fábricas de, de carne. Ahora estamos ofreciendo pruebas gratuitas, no importa si no tiene médico primario. Ya hace un par de días, hace un par de días, la Guardia Nacional tenía casi 23 mil pruebas que hicieron, más que 12 mil eran de humos. Ahora estamos dando más de 27 mil pruebas a Milwaukee. Ahora estamos luchando con lo de los laboratorios que tarda mucho para llegar los resultados debido a tantas pruebas. Pero mi sugerencia es tener cuidado mientras que están esperando sus resultados. Puede ser que no tiene síntomas, puede ser que se siente bien, pero todavía puede ser que está enfermo y está pasando ese virus a sus seres queridos. También hay un aumento de artículos de protección personal. Eso incluye batas, mascarillas, um, líquido para limpiar. Pero sabemos que todos están sufriendo aún porque no estamos recibiendo los mismos recursos. Entonces, parte de la respuesta que estamos dando es trabajar con recuperación para el Estado, para tener un equipo de emergencia, eh, para poder mejorar y componer a nuestros, a nuestros comunidades. Y hay que asegurar que cada comunidad puede cumplir con su potencial. Uh, también estamos juntando para hacer un grupo de una iniciativa. Para ver las necesidades inmediatamente de los residentes, para que podamos volver a, a normal. ¿Cuáles son sus necesidades inmediatas ahora mismo? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Y cómo podemos ayudar para que tu, todo vuelva a normal? No podemos. Volver a, a normal, a como era antes, queremos un normal mejor, más fuerte, porque la, la, el desastre que causó coronavirus en el lado norte y el lado sur era demasiado. Sabemos que necesitamos salir de eso más fuerte y más inteligente, hay que ser más inteligente en, en, en la acción que estamos tomando. Eh, hablando de coronavirus, de la economía, de la democracia, hay que dar gracias a Tammy y Southside Organizing Center por todo que están haciendo y que han hecho para mantener a la comunidad informada, pero hay que, hay que asegurar que se escucha su voz. Es Especialmente con el censo, no hay que olvidar del censo. Coronavirus ha tomado primer lugar de nuestras preocupaciones, pero que no se olvidan del censo. Para tener la información exacta de, de nuestra comunidad y para que recibimos los recursos necesarios. Una pregunta. Solo nos queda unos minutos. Unas preguntas. Deja ver. Vamos a compartir. Usted es el primer persona de color, o sea, un afroamericano para tener el papel que usted tiene. Entonces, un teniente gobernador, hay que ser orgulloso. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Ahora que todos están escuchando a la legislación, ahora es un buen tiempo para entender a, a su papel. Sí. Y yo con, de, ellos me hacen esa pregunta, ¿qué es lo que hace usted? Yo lo más fácil para explicarlo es, es comparar el papel del presidente, vicepresidente y el teniente. Yo ofrezco apoyo al gobernador, yo trabajo en iniciativas específicas y estoy presente cuando puedo, especialmente durante el coronavirus trabajando con organizaciones y también la igualdad. eso es un asunto muy importante, no solamente en wisconsin, pero en todos los estados unidos. tenemos grandes problemas de igualdad. estamos hablando de todo, de cuidado médico, de la economía. y hay que asegurar que estamos creando wisconsin que, que sirve para todos porque eso tiene un impacto directo a, a todos que viven en Wisconsin, sabiendo que las personas de color se sientan ese impacto más que nadie. Entonces tenemos que pensar y cómo vamos a involucrar a la gente, porque somos más fuertes cuando estamos juntos. Hay muchos... No hay muchas uh, responsabilidades directamente para mí, pero por eso yo busco a cualquier iniciativa. Hasta para que todos entiendan que Milwaukee no es un lugar extraño. Piensan que tenemos muchas dif diferencias, pero hay que entender, tenemos mucho en común. Usted compartió algo muy interesante. Mencionó que el tener los códigos para los boletos. Uh, ¿Puede compartir un poco más de eso? Eso es algo impresionante, así que hay que ser responsable. Digo. Y voy a ver los comentarios. Sí, claro que sí. Los códigos de barras uh, permiten que la gente ve dónde está su boleto. Porque la gente en sus casas eh, están comprando por internet y va pasando el tiempo y como pasa tiempo eh, es buscando dónde está mi paquete, ahora puede ver dónde está su boleto. y Igual que un paquete, como si lo ordenó de una compañía por internet. Y así es importante ya para la elección. Eh, que sucedió por la correo de oficina en Fax Point y Milwaukee. tuvo muchos boletos que se quedaron ahí y no se contaron. ¡Qué vergüenza! Se necesita saber que su voto cuenta, que su voto es importante. Y por eso vamos a, a hacer eso. ¡Ay, qué emocionante! Vamos a saludar y a ver si tenemos preguntas. Hola, Chino. Diana Serra, Elsa, Lilian, Maribel, Dulce, Cypher, gracias por utilizar su trabajo para informar a todos. Justin Bolinsky, dos de mis jefes anteriores en un sitio. Hola, Justin. María dice en español. Es verdad, las personas están pensando que como ya se abrieron lugares, creen que ya estamos libres del contagio. Pero todavía está contagiosa la cosa. Ahí está la razón por cual necesitamos el orden de quedarnos en casa. Rocía, hola, hola. Esperanza Gutiérrez. A uno de nuestros líderes aquí en la comunidad preguntó: ¿Cuál es el grupo de edad para la comunidad latina con los resultados positivos y el, cuál es el porcentaje de los que hicieron prueba? Yo no tengo ese número, pero vamos a buscar la información para Esperanza. La comisionadora Kowala, que estaba con nosotros, y quizás ella sabe. Dulce, Lilian, todos están saludando. Una última pregunta. Ahora, vamos a seguir con el orden de quedar en casa y luego fue rechazado. Ahora cada ciudad tiene que decidir. Ya sabemos que todavía están hablando de todo eso. Pero usted no puede explicar en, en unos 30 segundos cuál es el proceso para las reglas de ahora hacia adelante. Toda esa discusión del Tribunal Supremo, ¿cuál es el proceso? Si nos puede explicar un poco. Tuvimos nuestro orden de quedarnos en casa y lo difícil con eso era que el departamento de servicios de salud la secretaria Adria Palm no tenía la autoridad para poner el orden aunque yo creo que todavía tiene porque eso es la razón por cual ella está en su posición en cuanto fue rechazado no ya ya no había reglas entonces el tribunal tomó la decisión, y ellos actuaron y decidieron el voto dos a uno para rechazar. Es como, como dos partes del gobierno uno contra el otro en vez de, de trabajar juntos. Entonces el Tribunal Supremo dijo: No, vamos a, a revisarlo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la legislación tuvieron la oportunidad de corregir la cosa y decidieron que no. Oh, eso era mi respuesta entonces. En vez de crear una regla para todo el estado, dijeron, "Oh, vamos a dejar que cada quien decida, cada ciudad decide." Y eso ya fue todo, ya se completó el proceso. Ellos pueden venir en cualquier momento si deciden. O sea, la puerta siempre está abierta. Ay, qué complicado. Pues vamos a tener que traerlo de nuevo otro día. Usted estaba súper preparado para todas las preguntas. Ya sabía que le íbamos a preguntar. Y muchas gracias por estar con nosotros y para dar la información. Vamos a invitarlo de nuevo, uh, especialmente hablando de la elección y la importancia que, que, que hay. Gracias por su servicio y su presencia. Gracias por tenerme. Cuídase. Adiós, usted también. De nuevo, intentando de compartir el acceso que tenemos. Así que viene la gente que tenga poder para dejar saber directamente a ustedes. Así toda la comunidad sabe lo mismo. Esperanza, vamos a buscar esa información. Marlene, nuestra coordinadora de coronavirus, <coughs> va a seguir buscando una respuesta para usted. Ahora, como mencionó el teniente Barnes, no podemos olvidar del censo durante el pandémico. Eso nos afecta por unos 10 años. Con eso vamos a traer al video del censo para inspirar. Ya sabe el parque que quisieron tener y los huecos en la calle que quieren reparados, necesita dinero para hacerlo y Washington DC decide quién lo recibe por los números del censo. Empezando en marzo, debe de participar en el censo. Puede hacerlo por Internet, teléfono o correo y nadie más tendrá acceso a su información. Todos tenga, deben tomar el censo, no importa si no tenga documentos. Para más información, vea wecountcensus.com definitivamente súper importante para hacerlo. Estamos aquí para ustedes si necesitan ayuda con el proceso. Déjame ver si hay alguien nuevo aquí. No sé si ya saludé a Dulce o la Lili. Uh, ¿Hay alguien que ustedes quieren ver en el programa, que quieren tener acceso? Y a unas cuantas personas que aún estaban intentando detraer. Quizás alguien del, de la organización del, de la elección. También hemos invitado al asesor de la ciudad para contestar sus preguntas acerca de los impuestos de propiedad. Uh, estamos esperando para escuchar de ellos hay alguien que ustedes quieren ver en el programa hay alguien que quieren traer de nuevo déjanos saber en los comentarios a ver quién, quién quieren ver a ustedes en el programa ahora voy a traer a marisol para hablar del cuestionario y la los certificados de regalos hola todos del foro un recordatorio del sorteo diario por 25 dólares hay que llenar el cuestionario que se encuentra en el enlace perdón en los comentarios cada día anunciamos la quien ganó y puede ganar cada día gracias a los de ustedes que ya llenaron el censo y las preguntas perdón el cuestionario y, y vamos a ver felicidades a Rocío Leiva, usted gana. Favor de mandar un correo electrónico soc@socmowaki.org para recibir su certificado. Elsa dijo asegúrese de preguntar al doctor Posley para la educación especial para hacerle las preguntas así ah, un buen recordatorio mañana de nuevo vamos a tener a un invitado el doctor Keith Posley va a estar hablando de las escuelas públicas de Milwaukee qué está pasando ahora y en el otoño Vamos a ver, quizás alguien nos puede dar un poco de información, que cuáles son las reglas acerca de los negocios. Vamos a preguntar si él está disponible de nuevo para hablar más de los negocios. Buenas preguntas, buenas sugerencias. Claro que sí. Alas están contentos. Gracias, gracias a la familia Alas por estar con nosotros. Alas es un grupo, una organización que uno de mis seres amigos fundió y él está haciendo un gran trabajo para las familias latinas que tengan um, niños con necesidades especiales. Y el año pasado tuvieron su aniversario y tan contenta que ustedes están con nosotros. Ahora, con eso, hay que darle las gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Hay que mandar nuestras oraciones y pensamientos de nuevo con la familia de George Floyd. Y queremos decir que hay que unirnos para cumplir con las expectativas que con la gente que confiamos como la policía. Entonces, hay que estar con nosotros mientras que seguimos con nuestro trabajo con la comunidad y la policía y la justicia cuando miembros de la comunidad están maltratados o matados por la policía. Yo espero que eso, que son menos ya, porque hay, necesitamos que se representan uh, como se debe de representar. Queremos que los oficiales se, se lo hacen efectivamente rec, respetando los derechos humanos. Entonces vamos a seguir en esa jornada y, y también queremos dar nuestras oraciones y pensamientos a las familias y individuales quienes están sufriendo más en ese pandémico eso de la cuarentena quizás tengan familiares o amigos o miembros de su familia quienes han sido infectados por coronavirus, están batallando con el virus, los que perdieron a un ser querido. No queremos olvidar, uh, usted está pasando por un tiempo tan difícil y si hay manera que nosotros podemos ayudarle con un recurso, queremos hacerlo. No duden en llamarnos. Con eso, un recordatorio de cuidarse mucho y queremos ver a ustedes mañana. Hay que dar gracias a nuestros patronizadores, nuestros compañeros. A muchos líderes de la comunidad, pero también a nuestros patronizadores, como mencioné, por cuáles nos dan los fondos necesarios para traer ese programa a ustedes. También, pues, oh, unas preguntas. Ahora el episodio de Nelson. Eso sí, sí cambia de, de vez en cuando, entonces hay que quedarnos conectados. Sí, muy triste, dice Lilian. Esperanza dice, ¿cuáles actividades afuera que se puede hacer? como, como se canceló los festivales y las piscinas afuera? ¿Cómo lo podemos, ¿Qué es lo que podemos hacer? Si yo recuerdo bien, cuando estaba aquí la comisionadora Kowalek, los parques se pueden usar solamente que necesitan tener su distancia o sea bajo las sugerencias del plan de seguir adelante en Milwaukee. Hablando de otras actividades, sabemos que se permite um, que uno puede ir en su carro para recoger comida u otros servicios. Si hay alguien más que tenga sugerencias para esperanza, también podemos preguntar al Departamento de Salud, que cuáles más cosas pueden hacer ahí afuera, se puede caminar afuera. Los niños, como dijo la comisionadora, que no se puede utilizar um, los... Las, las cosas que tienen para jugar afuera, pero pueden caminar, correr, andar en bicicleta, pero vamos a investigarlo más en cuanto sabemos más. Pero si ustedes tengan más preguntas, favor de dejarnos saber. Y ahora vamos a dejarlos con las gracias. Gracias a nuestros patronizadores, Wisconsin Voices, Community Development Block Grant, Neo Philanthropy State Infrastructure Fund, Movement Voter Project, Catholic Campaign for Human Development, Zilber Foundation, City of Milwaukee Office of Violence Prevention, Tides Foundation, City of Milwaukee Promise Zones. Y todos los fieles individuales, cuales apoyaron a NASA por sus donaciones personales. Gracias, gracias, gracias.